nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunicación del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Acompañamos a estos adolescentes, estos jóvenes, que han terminado una etapa muy importante de su vida, de su educación, la etapa primaria, otros ya en una educación media, como es la secundaria, y estos pequeños gigantes también, los del kinder, que han dado un paso grande ya en su vida, que si bien no han aprendido a leer, a escribir, a hacer cuentas, pues han aprendido a vivir y a vivir con los demás, miren. Después de tan rebeldes que llegan el primer día al kinder, patean y lloran y golpean y avientan todo y miren ahora lo que es la educación. Han aprendido pues estos niños a vivir y a convivir con los demás. Y ese es lo principal. Si no aprende uno a vivir y a convivir con los demás, pues aunque aprenda muchas letras y muchos idiomas y todo, va a ser siempre un problema, siempre peleándose, chocando con los demás. Por eso está la importancia del kinder, el jardín de niños, que se cultivan desde pequeñitos para que puedan crecer en un jardín, en un huerto o en un bosque, ya después en la humanidad. Felicidades pues a todos estos niños, a sus maestros, a sus papás que les han dado esta oportunidad. Vamos a reconocer también nuestras faltas, errores que hemos cometido aquí mismo en la comunidad, en la familia, en la escuela, todos estos niños que algunas faltas hayan hecho. Y decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La música de sus arpas que fluya en la justicia como el agua y
la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Te alabamos. Todos van a responder: Dios ama al que cumple su voluntad. Dios ama al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento en contra tuya, yo tu Dios declaro. Dios ama al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Dios ama al que cumple su voluntad. Pues todas las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, y es mío cuando se mueve en los campos. Dios ama al que cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. ¿Acaso yo como carne de toros y bebo sangre de cabritos? Dios ama al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Dios ama al que cumple su voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Puede sentarse. El profeta es el que habla en nombre de Dios. Antes de que viniera Jesucristo, pues Dios eligió a muchos hombres para que hablaran en su nombre. Tenemos los cuatro profetas mayores y nueve profetas menores. Mayores o menores porque pues fue mucho o poquito lo que hablaron en nombre de Dios. Sus escritos son más largos los profetas mayores, como son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y ya los profetas menores pues son más cortos, son más breves en sus mensajes que Dios les daba. Y Amós hoy nos habla también, y cómo amonestaba al pueblo y les dice: miren, así dice el Señor, no lo digo yo, el profeta es el que habla en nombre de Dios. Busquen el bien, no el mal. Dice: aborrezcan el mal y amen el bien. Esto es desde toda la eternidad. Dios es amor, Dios es el bien. Entonces el que hace el bien, el que busca el bien, pues es el que está con Dios. El padre de la mentira, de la maldad, pues es el diablo. Entonces si nosotros hacemos el mal, nos congratulamos, nos alegramos del mal, pues estamos viviendo con el mismo demonio. Entonces por eso no hay vuelta de hoja. Haz el bien y evita el mal. Se sigue a Dios y aléjate del pecado, del demonio. Pues es lo mismo que nos van diciendo con toda la vida. Desde los niños del kinder, sus maestras, sus educadoras: no, niño, no estés haciendo eso. Mira, ¿por qué le pegaste a este niño?
Cuando hacen una cosa bonita, bien, ah, qué bonito, qué hermoso, felicidades, niño, que mire qué bien asiadito viene, mire qué limpio, cómo se ha portado. Siempre el bien se alaba y el mal se detesta. Los adolescentes que acaban de terminar su primaria también, ¿cuántas veces oyeron de sus padres, de sus maestros, de la gente grande, del catequista, del sacerdote? No hagan el mal, hagan siempre el bien. Haz el bien y vivirás. Ya lo digamos los adolescentes que están, los jóvenes ya que terminaron su secundaria. ¿Cuántas veces habrán repetido, ha oído, cuántas veces habrán oído esta misma amonestación? Pórtense bien. No anden haciendo el mal. Va a ser de toda la vida. Y así solamente lograremos también nuestra salvación. No son los profetas de hoy. Ya no está Isaías, Jeremías, Ezequiel, ya no está Amós, Oseas, ya no está Daniel, aquellos profetas menores. Ahora son los profetas los que hablan en nombre de Dios, sus mismos maestros, sus padres, sus amigos, sus abuelos, sus tíos, el sacerdote. Son los que los orientan y hablan en nombre de Dios. Que nos están diciendo siempre, evita el mal, haz el bien. Fíjense este día tan hermoso de su graduación, de su fiesta de fin de curso. Ni siquiera se imaginaban este día 6. Es el día de una gran santa. Una niña de 12 años. Santa María Goretti. Que no vivió hace muchos años. Esta niña murió en el año de 1902. Ya muy cerca a nosotros. Ella vivía en un ranchito, en un pueblito al sur de Roma, en Italia. Y esta jovencita, su madre muy pobre, pues tenía que la mamá salir al campo, a cultivar ahí al campo para que le pagaran como cualquier hombre, porque era viuda. Y María Goretti, una adolescente de 12 años, como estas muchachitas que acaban de terminar su primaria, pues le encargaba mucho a su mamá, pórtese bien, mire, yo me voy a trabajar al campo para darles de comer. Y cuidado, no vaya a hacer ninguna maldad, le encargo cuidaba a sus dos niños de hermanitos más pequeños. Pero fíjense la maldad donde entró. Un vecino ahí, el hijo del dueño de la hacienda ahí, de los terrenos. Un muchacho ya vago de unos 22 años, que se llamaba Alejandro. Viendo que aquella niña quedaba sola frecuentemente, que la mamá tenía que irse a trabajar. Aquel joven, pues, lleno de lujuria y del mal, del demonio, se metió con la niña y la quería forzar a obligarla a hacer cosas malas. La quería violar. Y esta niña decía, se defendía, no, Alejandro, esto es pecado, esto es malo, no puedo hacer esto. Entonces aquel joven agarró un fierro, un punzón, y le empezó a picar todo su cuerpo. Recibió 12 piquetes en su cuerpo. Y al día siguiente murió esa niña y decía, Alejandro, yo te perdono. Todavía le perdonaba a su mismo verdugo. El Papa Pío XII inmediatamente pues la ha proclamado como ejemplo, como modelo de las adolescentes, de las niñas que quieren guardar su virginidad. Es un día muy hermoso ahorita, de estos 7 niños que han terminado la primaria, 6 niñas, de esta misma edad, así, 12, 13 años, 11 años. La tristeza que hay en esta comunidad, que únicamente un niño quiso lograr y supo superarse a terminar su primaria. Los demás niños no quisieron, prefirieron a veces, pues la vacancia o no les gustó la escuela, no quisieron, no pudieron, lo que fuera. Más un niño. Y de la secundaria también, de 3 nada más. Benditos entre todas las mujeres, ¿verdad? Pero qué bueno que, ojalá, que estos dos hombres también, pues siempre sigan haciendo el bien. Y cuántos riesgos, cuántos peligros hay, como la fiesta que hoy celebramos de Santa María Goretti.
¿Cuántos hombres llenos de maldad? ¿Por qué? Porque no tienen ningún temor de Dios. Porque no tienen ninguna educación, ningún principio básico. Y eso nos lo da la escuela, nos da la educación básica. El respeto a las demás personas, el respeto al derecho ajeno, hacer el bien y evitar el mal. Y así todavía hay muchos Alejandros, viejos malvados que abusan a veces hasta de inocentitas y que han hecho malodías. Pero fíjense cómo Dios premia siempre y da la fortaleza. Así hay veces que por necesidad el padre, la madre, la familia tiene que salir a trabajar y dejan a sus inocentes ahí, pues, en las manos de Dios y pues a veces a la mirada de muchos hombres malvados. Y a veces que ya ni en la misma familia se puede confiar. Desgraciadamente a veces como el mal se mete, como el demonio. Y pues a veces hasta los mismos hermanos, primos, hermanos, tíos, a veces hay la maldad, la morbosidad que quieren a veces abusar de los niños, de las niñas. Entonces siempre, siempre tener mucho presente, cuidar estos inocentes, estas criaturas. Y siempre recomendarles, eviten todo pecado, eviten todo mal. Hagan el bien siempre, aborrezcan el mal. Esta niña aborreció tanto el pecado, aborreció tanto el mal, que prefirió morir antes de pecar. Que sea pues este es el ejemplo de hoy, ¿verdad? Como les digo, ni siquiera pensaban ustedes que este día de su graduación, este día de su fiesta del fin de año, hablarles esta palabra de Dios, este profeta Amós, que les vuelva a decir, como lo oyeron muchas veces en la escuela, en su casa, pórtense bien, hagan el bien, eviten el mal, aborrezcan el pecado, el mal. Y la fiesta de hoy de estas niñas de 12 años, María Goretti, nos dice brevemente, era una muchachita de familia muy pobre y humilde, que la necesidad, pues, esta pobre mujer que tenía 4 hijos, le deja al encargo sus más pequeñitos, a su niña, la mayor, 12 años. Cuida de tus hermanitos, cuídalos. Y ahí, pues, ella cuidando a sus hermanitos, llega la maldad, el pecado y la lujuria de aquel muchacho ya vamos y creyéndose dueño ahí porque era hijo de una persona muy importante, la sentada. Quiso abusar de esta niña. O sea, pues, pedir a Dios nuestro Señor por la pureza, por la limpieza de todas estas criaturas de aquí de esta comunidad y los padres de familia, hacer lo posible por siempre cuidar a sus hijos, a sus hijas. Y siempre estarle repitiendo continuamente lo que Dios nos ha dicho. Haz el bien, evita el mal. Aborrece todo lo que sea maldad y acércate al bien y vivirás. ¿Cómo vamos a ver cuándo estamos haciendo bien? Pues no hagas a otro lo que no quieras para ti. Nuestra misma conciencia es la voz de Dios. Cuando una persona ha obrado mal, pues él mismo se avergüenza, se esconde y no quiere aparecer. Hasta el niño se da cuenta de que hizo una travesura y pues anda ya escondidito. Entonces la misma conciencia es la voz de Dios. En cambio, el que hace bien, el que sacó buenas calificaciones, anda con su papelito por todos lados, su diploma. Y el que sacó un 5, 6, lo reprobaron, por allá lo esconde y ¿quién? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien, bien, por allá escondido y todo, nada. Es que el mal no quiere que se vea. Pero el bien siempre sale a reducir. Vamos pues a pedirle en esta misa, esta acción de gracias, por todos los jóvenes, los niños de esta comunidad. Especialmente por estos adolescentes, los pequeñines que han terminado esta etapa tan bonita del kinder, los de la primaria y los de la secundaria. Y recuerden siempre este ejemplo de esta niña, Santa María Goretti, que prefirió morir antes de cometer pecado. Entonces también defender su vida, su pureza, su dignidad de hijos de Dios. Y los padres de familia, pues, a tener mucho cuidado y respeto. Los mismos maestros, que son los segundos padres. La escuela, que es una familia, un hogar tan hermoso de muchos niños. Que siempre se respete la escuela como un hogar, como una iglesia.
Ponemos de pie. Pidamos a Dios por la paz y la unidad de toda nuestra iglesia. Por nuestra patria, para que siga creciendo y fortaleciéndose a través de la educación, de las escuelas, de todos los medios que tenemos para la formación de los niños y jóvenes. Por todos los padres de familia, maestros y educadores, para que siempre se esfuercen en dar los principios básicos de que todos los jóvenes y niños hagan el bien y eviten el mal. Por esta comunidad aquí del Caral, que hoy se alegra por el triunfo de estos pequeñitos del kinder, de la primaria y de la secundaria. Para que siempre sean agradecidos con los maestros que han colaborado tantos años en la formación de estos jóvenes. Por todos los que estamos aquí presentes. Para que el Señor nos siga socorriendo con el agua, la lluvia que tanto necesitamos. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentado.
necesitamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo II, con nuestro Obispo Fernando y todos los que le cuidan de tu pueblo, lleva la protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron por esperanza de la resurrección y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de Cristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: les dejo mi paz, les doy mi paz, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté siempre con todos ustedes. Como amigos, démonos un saludo de paz.
Está escrito el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Los de la secundaria que se sienten a comulgar, y los madrinos o madrinas también están preparados, se acercan con ellos, después las demás personas que van a comulgar. Sacerdotales y religiosas, oh Jesús, pastor eterno de las almas,
Dignas de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amada. Señor, que vimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón, así sea. Oremos, Señor y Dios nuestro, que glorificaste a Santa María Goretti con la doble corona de la virginidad y del martirio. Concédenos que esta comunión nos ayude a superar todas las pruebas y podamos así alcanzar el reino eterno por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues felicitemos a estos niños del kinder, de la primaria, de la secundaria. Démosle un fuerte aplauso de felicitación. Quedamos en paz, nuestra misa ha terminado. Mira, ya se van a meter otra vez para adentro. Ya te veniste. Para allá, mira, que arrancaron para afuera, hombre. Sí. Ahí está, vaya para la comida. Ahí es donde la vamos a pegar. ¿Y ahí la maestra? ¿La maestra? ¿La del kinder? ¿Sí? ¿Por qué? No le hace. Pues bueno, hagamos. Abuelita, yo traigo estos socorridos a que le digan al maestro cómo bien les da y no les da para decir que se dio tiempo. Para agarrar la troca y llevarles a mi canal. Hola, patrón.
¿Cómo le ha ido? ¿Por qué? Oh, nomás le digo que cómo le ha ido. No se enoje. Ya ve que el almuerzo de enojado. Vamos para llevarlo a almorzar. No, no le gusta. ¿Qué habla, casita? ¿Qué pasó? Que no esté rezongando, que se vaya, Andrés. Guárdalas para... No lo yo. Yo, eso, si la viste a mí que tenía una de ese, sí. Como de esos, sí. Sirve. ¿Te sirve? Ahí saliste. ¿Qué? Ahí te pongo un ladito para sacar. Ahorita te enseño la cámara. Ahí te pongo un ladito. Siéntate ahí donde estás. Ahorita te lo enseño. ¿Qué está con guarapa? Yo compro una tú. ¿Quizás? ¿Y la que quieres, Ana? No, bueno, porque ya anda mal. Esto es Coca-Cola, yo quiero esta. Si compras dos, tres pesos. Me compras una de estas, Mingali. Si compras una de estas o, y estas, dilo que se te da ahí, Belén. Ah, no. ¿No le das? Pero ya no voy a compartir con esta, ni que pase nada. Te digo que me dé las tapitas y le doy la cosa y esta. ¡No! ¡Buenos días! ¡Dale, buenos días! Thank you.
Pancho. Los cueros. Magali. Try it. The whole bag. The whole bag. Try it. ¿Esto está grabando? No. Ahorita se metió una gallina ahí. ¿Se metió? ¿Y quién es ese? Ese. ¿Qué? 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 ¡Pa! Ahora sí que no se te olvida llevarme a pescar. ¿Ahí lo voy? ¿Es tu papi? ¿Está con tu madre? Ya cambió.
Siempre ya en la banqueta que aquí. Thank you.
Enseguida vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan de nuestro plantel escolar. Como primero tenemos al señor presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Ramón López Velarde, no se encuentra aquí. Enseguida tenemos al señor delegado municipal Rafael Ávila, que nos acompaña en la mesa del presidio. Al señor comisario de Vidal, Tadeo Ávila. Al presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Telesecundaria, la señora Rosa Lozano Vargas. A la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de Preescolar, María Luisa Ávila. Enseguida daremos inicio a nuestro acto cívico.
cívico. Tendremos los honores a la bandera, por lo que les pedimos de favor se pongan de pie a todos. Mexicano, por lo que les pido, guarden un poquito de respeto y lo cantemos juntos. La cuenta de tres iniciamos. 1, 2, 3. Mexicano soldito de guerra, el acero aprestad y el bridor, y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes y olivas.
alabas el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si os sale un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero adversario y el fridor, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Saludar. Ya. Firmes, ya. Enseguida tendremos un vals preparado por los niños de preescolar. Thank you.
Enseguida tendremos la entrega de documentos de los niños de preescolar. En primer lugar tenemos al niño Raúl Ortiz con su respectivo padrino, perdón, madrina, la señorita Verónica Pérez. Recibámonos con un fuerte aplauso. Enseguida tenemos a la niña Arlene Ramírez Lozano con su madrina Rita Torres Ramírez. Enseguida tenemos a la niña Bianca Crisset con su padrino Ricardo Garay. Bueno, en representación, Erika Garay. Enseguida tenemos al niño Gustavo Villegas con su madrina Maribel Caldera. Enseguida tendremos algunos diplomas que se les entregarán a los niños de preescolar por su participación en el concurso de atletismo, en las competencias de algunos primeros lugares que ellos se trajeron. El niño Raúl obtuvo el primer lugar en carreras de obstáculo y relevos. Démosle un fuerte aplauso. El niño Gustavo obtuvo los primeros lugares en carrera de costales, relevos y salto de longitud. La niña Arlene obtuvo el primer lugar en carrera de relevos. La niña Marta obtuvo el primer lugar también en carreras de relevos. La niña Diana Berta obtuvo los primeros lugares en carreras de obstáculos y salto de altura. Y de relevos. Se les entregarán otros tres diplomas a los niños por su participación en clases y asistencia. Son los que más asistieron al jardín de niños, los que menos tienen faltas. El niño Gustavo se lleva el primer lugar. El niño Raúl se lleva el segundo lugar. El tercer lugar, la niña Arlene. Démosle un fuerte aplauso a estos niños, ya que han destacado mucho. Enseguida haremos la entrega de documentos de los niños de la escuela primaria. En primer lugar está la niña María del Rosario Casas Ortiz con su acompañante. Enseguida, Alma Yesenia de Ávila Villegas.
Enseguida tenemos a Edgar Guerrero Garay con su acompañante. Enseguida tenemos a Virginia Ortiz García. Enseguida tenemos a Ana María Varela Pérez con su acompañante. Enseguida tenemos a Yara Juliana Villegas Ortiz. ¡Mira, yo! Y enseguida tenemos a Mireya Irisel Pacheco Ávila. Brindemos un aplauso a estos niños que hoy terminan su educación primaria. También cabe bien estimular a aquellos niños que se esforzaron por lograr y estar dentro del estudio siempre que se les inculcó. Vamos a brindarle un aplauso a Rosario y a Juanita, que tuvieron pues un muy buen promedio en sus calificaciones. Porque todo lo que inicia tiene un final. Así, hoy en este día estamos despidiendo de sus respectivos planteles escolares a cada uno de estos alumnos que hoy egresan de cada uno de sus niveles. Esperemos que todos y cada uno continúen con sus estudios. Pues cabe mencionar que la educación dignifica al hombre. Y nunca está por demás prepararnos al máximo. A continuación, tenemos la entrega de documentación de los alumnos de la escuela telesecundaria de este lugar. Para iniciar, tenemos a la alumna Marta Patricia Barrios Ortiz y su respectivo padrino Jorge Valenzuela Ortiz. Tenemos un aplauso. Enseguida tenemos a la alumna Fabiola Gutiérrez Torres y su madrina
Cristina Hernández Gómez. Tenemos al alumno Reinaldo Hernández Gómez y su madrina Evelia Reyes Montalvo. Recalquemos que la educación nos ayuda a prepararnos en esta vida para vivir mejor. Es conveniente meditar en estos momentos qué les espera a estos jóvenes. Entre mejor preparación tengamos, sabemos que tendremos mejores perspectivas de vida. En donde quiera que nos encontremos, siempre la educación nos hará falta. Por tal motivo, creo que es un momento para invitar a los padres para que los apoyen a continuar estudiando. Pues recordemos que la educación nunca termina. Así podemos ser adultos y la vida siempre nos va a ir enseñando. En el transcurso, conforme vayamos viviendo, vamos a ir aprendiendo nuevas experiencias y a resolver nuestros problemas. Entonces, no hay mejor preparación en esta vida que la educación. Pues con esto damos fin a nuestro ciclo escolar y a nuestra clausura de hoy, por lo que les pido un fuerte aplauso por todos los que terminan su ciclo escolar más y los sigan apoyando a seguir adelante. Que es una lucha que todos debemos de tener, tanto maestros, padres y comunidad, de apoyar a estos muchachos y a estos niños a seguir sus estudios. Gracias. Muchas gracias, sobre todo a los honorables presidios que nos acompañó y a todos en general. Le pido por favor a los alumnos de la escuela telesecundaria pasen a su respectivo aula para entregar otra documentación anexa. Gracias.